Nos encontramos en las instalaciones de la familia Buya. Bueno, este establecimiento que lleva ya muchos años. Bueno, hicieron el año pasado, ya hicieron 50 años. Este año sería el 51. Y bueno, pues había que celebrarlo. Y ese es el momento, porque además han renovado las instalaciones, poniendo cosas nuevas de última tecnología para adaptar pues cualquier espacio. Ya habéis visto que aquí tenemos una zona que es una zona spa, con la jacuzzi, hidromasaje. Bueno, también como podéis comprobar, pues tenemos todo tipo de losas, de azulejos, bueno, todo precioso de la última tecnología, ya como he dicho antes, y que bueno, pues aquí todo diseño, te diseñan tu casa, te la ponen todo perfecta, y bueno, y a disfrutar de un verano que no nos falte de nada. Bueno, vamos a conocer toda la tienda y vamos a entrevistar también pues a Paco, a Tomás. Por lo menos lo vamos a intentar. Bueno, pues vamos a dar un recorrido para mostraros todo lo que podemos encontrar tanto en la planta de abajo como también en la planta de arriba. Bueno, pues vamos a disfrutar soñando en tener una casa preciosa con todos estos lujos. Por fin podemos hablar con un representante de esta familia Buya, que llevan ya muchos años de trayectoria, y a mí me gustaría un poquito que nos contara la historia de los comienzos, aunque sea resumida, Paco, pero hay que contar la historia, porque hay gente nueva, que nuevas generaciones, que ya se le va olvidando. ¿Esto cómo nació? ¿Cómo fueron esos comienzos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Y bueno, buenas tardes. Gracias por venir a darnos cobertura de este evento que nosotros hacemos con mucho gusto para presentarlo a nuestros clientes y colaboradores. Bueno, la historia de Buya, bueno, pues una más de una empresa familiar que la empiezan nuestros padres, que allá por el año 68, hemos cumplido el año pasado 50 años y que, bueno, y que gracias a Dios hemos tenido una continuidad. Primero los hijos, ya empiezan a incorporarse también la tercera generación, o sea, nuestros hijos, los hijos de la hija de mi hermana también. Y bueno, en este momento, pues hoy el día lo que nos trae aquí es la presentación de esta tienda. Esta tienda que se abrió en 2005,
pues ya le tocaba una renovación. Le tocaba una renovación, hemos apostado por hacer una renovación prácticamente completa. Tenemos más de 2.200, 2.300 metros, con una apuesta importante tanto por el baño y la grifería, y una planta de algo más de 1.000 metros en la que todo va en el tema de cerámica y complementos, ¿no? Y bueno, poco más. Bueno, la verdad es que ha cambiado mucho, ¿no? Porque estos son 51 años, pero desde que localizaste y el sitio hasta los materiales que existían antes, a lo que ahora tenéis, queda una huertecita por la parte de arriba y por abajo, y hay verdaderas maravillas, ¿eh? Bueno, obras de arte. Los tiempos han cambiado mucho. Los tiempos han cambiado mucho. Yo me acuerdo cuando vendíamos una pieza, con una pieza de azulejo, con un azulejo en la mano, tú le vendías a un cliente los azulejos del cuarto baño o de la cocina o la solería para toda la casa. Claro, hoy en día es imposible, eso sería imposible. Tiene que tener unos expositores en condiciones, el personal tiene que estar muy bien formado, porque hoy en día el cliente sabe casi tanto o más que nosotros. Entonces, la apuesta por un buen muestrario, por una buena exposición, es lo más importante. ¿Qué busca el cliente? Sobre todo diseño, firmas. ¿Qué suele buscar vuestro cliente? Bueno, vivimos una época donde premia mucho el diseño. Pero sobre todo nosotros siempre hemos apostado por la calidad. La calidad, porque no todos los productos tienen la misma calidad. Nosotros somos una empresa que nos hemos caracterizado siempre por ahí. La prueba es que nosotros estamos, yo creo que tenemos, podemos presumir, mejor dicho, de estar en las mejores urbanizaciones, los mejores conjuntos de viviendas que se hacen en la costa, hombre, sin perder al cliente medio, que también es muy importante para nosotros, pero sobre todo siempre hemos optado por los productos de primera calidad, grandes marcas. Ahora sí lleva mucho más con lo del hábitat, o sea, que yo es como una casa que todo hay que reformar, te di la llave y cuando yo regreso a la casa me voy de viaje a mi país y cuando regreso me la encuentro toda reformada. Bueno, eso es muy clásico, ¿no? Eso es muy clásico, eso es verdad que se hace, y para eso hay que tener la herramienta. La herramienta es la apuesta que hacemos con la presentación del producto en nuestras tiendas. La gente cada vez busca personal más cualificado. Entonces busca un interiorista, un arquitecto, que le haga el proyecto todo, completo, llave en mano. Y para eso, si tú quieres tener ese cliente, tienes que tenerlo muy bien representado. Bueno, aquí podemos encontrar de todo, ¿eh? Porque he subido arriba la zona de spa, donde tenéis una jacuzzi maravillosa, y bueno, de todo, ¿no? Vamos a un balance de lo que tenéis, de lo que podemos encontrar en la tienda en Pulla, aquí en San Pedro y Marbella. En Pulla podemos encontrar de todo, desde que empiezas una obra hasta que la terminas. Todo, pasando por el material de construcción, que es el comienzo, a continuación todo tipo de aislamientos, complementos para la construcción, y después lo que es la decoración. La decoración no es nada más que la cocina, el baño, la solería, todos los tipos de complementos que lleva una casa. ¿Qué es lo más raro que os han pedido, Paco? Lo más raro que... Bueno, no es raro, es que el gusto es muy... El gusto es muy variado, para gusto los colores, como se suele decir, ¿no? Bueno, pues... Y además va por épocas. Hay épocas donde se llevan los colores, donde no se llevan los colores, donde se llevan los accesorios en oro o se llevan en cromado. Es que cada momento. Ahora se llevan más las líneas más, diremos, más lineales. Eso va por barrio, como dice. Sí, bueno, pues darte las gracias por atendernos, Paco, siempre con tu simpatía. Muchas gracias. Enhorabuena, y que sean 50 años más por lo menos, ¿eh? Y que lo veamos. Eso esperamos, será difícil, pero eso esperamos. Gracias. Venga, Paco, felicidades. Saludamos al señor Tomás Alcántara, pues aquí recibiendo a todo el mundo, que todo tiene que ver con la construcción, con decoradores, una gente muy interesante que habéis invitado para vuestra gran fiesta. ¿Qué tal, Tomás? Muy bien, nada, estamos encantados, la verdad, muchos amigos, muchos clientes que también son amigos, vosotros que también sois amigos, en fin, estoy encantado. Bueno, para
han sido esas las claves, ¿no?, para seguir este negocio? 51 años, son muchos años, muchos días de trabajo. ¿Cuáles son las claves? Bueno, primera clave hay que dársela al fundador, a los fundadores, que fue mi suegro Luis Puya Palacio y mi suegra Ángeles García Granado. Son los que empezaron este negocio y nosotros hemos seguido su... Hombre, con un poquito de más ambición quizá, también por los tiempos, pero la clave ha estado en ello, la verdad, en ello. Tuve muy buenas relaciones públicas, se me está relacionando muy bien, yo creo también la atención al cliente. ¿Qué se basa? ¿Cuál es la filosofía de Puya cara al cliente? Nada, el cliente hay que atenderlo siempre muy bien, el cliente es el que nos da de comer. Y también tengo que decir que con nuestra plantilla de personal, también muy importante, sin ello tampoco sería posible este proyecto. Entonces, todo muchas cosas, ¿no? Se reúnen muchas cosas, pero la verdad que los clientes, productos, siempre está a la vanguardia de todo. La verdad que un encanto todo, es maravilloso, estamos encantados. ¿Qué destacaría de las nuevas cosas que habéis incorporado a este maravilloso local? Bueno, lo que hemos hecho ha sido, después de 15 años que lleva abierto, cuando lo abrimos también era espectacular, pero después de 15 años hemos pensado que había que apostar un poquito más fuerte y bueno, hemos apostado muy fuerte, hemos buscado al decorador que nos hace todas las tiendas. Y le hemos dicho, oye, queremos hacer un proyecto que no lo hay en ningún sitio de España. Y bueno, el tío lo ha conseguido, ¿no? Ha costado mucho dinero, pero lo ha conseguido y estamos encantados. Estamos encantados. Pues enhorabuena, porque es una maravilla, de verdad. Felicidades a toda la familia. Muchas gracias. Venga, muchas gracias. Hace muchos años conoce a esta gran familia y que bueno, que también trabajáis juntos. Ponte Tomás, no te vayas, apoya, vamos a apoyar también aquí a Miguel, que se corta. Hace muchos años que conoce a... Muchísimo, pues desde que nací, yo creo que desde que nací estaba Puya en mi vida. ¿Cómo es trabajar con ellos? Pues trabajar con ellos es seriedad, es precio, es puntualidad, es calidad. Trabajar con Puya es acertar. Pero la verdad es que estos amigos para siempre, ¿no? Para siempre, para siempre. Yo lo conozco, bueno, los conocemos, es que vivimos en la misma calle. Yo tengo unos pocos años más que él, pero siempre lo he considerado de mi familia, siempre. A él, como de mi familia, siempre. Como si fuera mi hermano, igual. Personas que se hacen querer, como suele decir. Y el tándem, pues Alcántara Puya y Puya Alcántara, pues Paco y Tomás. Tomás y Paco, para que sepa. Hablamos con don Alfonso Castellón, es arquitecto y trabaja con casas muy exclusivas, también con esta empresa, con esta familia de Puya. Y bueno, pues me gustaría que nos contara un poquito cómo es este trabajo, qué le suministra Puya. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, estamos encantados de poder hablar con arquitectos, con personas ya, que también de otras generaciones, que la vida ha cambiado mucho ya, bueno, pues desde hace 51 años que lleva esta empresa, ha cambiado todo muchísimo. Bueno, yo llevo aquí 20 años, ¿no?, que también son unos cuantos. Y nada, pues compartiendo este aniversario aquí con Puya,
que pues, disfrutando de estas instalaciones renovadas y bueno, pues como todo el que quiere crecer y seguir manteniéndose en el mercado, pues mejorando y dando lo mejor de sí, ¿no? Y yo... Recientemente has hecho una casa en Puerto Banús, que creo que es una maravilla, ¿no? Bueno, pues la verdad que he tenido la oportunidad de diseñar una casa pues bastante grande. Y bueno, y Puya ha sido el distribuidor de casi todos los materiales, vamos, podrías poner el cartel de Puya allí en la puerta. Sí. ¿Qué materiales? ¿Con qué tú trabajas con ellos? Bueno, pues trabajamos las cerámicas, tanto en suelos como paredes, cuartos de baño, sanitarios, cocinas y bueno, pues spa, jacuzzi, todo, baños turcos, la verdad que da gusto tener una empresa donde uno pueda venir a elegir todos los materiales con esta variedad tan grande y sobre todo con los comerciales tan simpáticos y que con tan buena relación tengo con ellos de hace muchísimos años. Sí. Hay materiales, hay cosas que se suelen poner de moda, ¿no? ¿Qué diría que está de moda ahora? Que sabes, somos mucho de esto veo, esto quiero, ¿no? ¿Qué sí. está de moda? ¿Qué es lo que está más de élite? ¿Lo que se lleva más chido? Sí. Bueno, depende de los clientes. Como tenemos tantas nacionalidades aquí, si hablamos de rusos, pues se llevan unas cosas. Si hablamos de ingleses, otra. Nórdicos, otra diferente, ¿no? Yo creo que el buen gusto siempre se lleva, ¿no? Y las cosas sencillas, neutrales, elegantes, nunca pasan de moda y siempre se venden. Yo no soy de los que arriesgan mucho, ¿no? A lo mejor otros arriesgan más. Yo intento que los proyectos, cuando estén terminados, pues estén de moda durante muchos años. Mucha gente son muy de firma, ¿no? Que quieren toda la casa, pues de una firma. No voy a mencionar ninguna, pero hay muchos clientes que dicen, quiero toda esta casa de esta firma. ¿Y son fieles a esa firma? Bueno, sí. Afortunadamente, Puya trabaja con las mejores firmas y la verdad que hoy en día estamos obsesionados con los precios, ¿no? Pues quiero, por las ventas online y demás, ¿no? Y muchas veces nos olvidamos del mantenimiento y del servicio postventa y afortunadamente Puya utiliza las mejores firmas, con lo cual, pues, si hay cualquier problema, pues, todo se va solucionando muy rápidamente. Yo, el tiempo me va llevando a que al final el precio debe ser casi lo menos importante cuando se diseñan villas de alto nivel como la que diseñamos afortunadamente aquí en Marbella. Bueno, ¿qué te ha parecido este cambio de las instalaciones de Puya? Pues un cambio muy bonito y necesario. La verdad que a mí me gusta traer aquí a mis clientes porque aparte de sentirse como en casa, aquí se respira de otra manera y se vive los materiales y se disfruta de enseñar de lo que es tu trabajo de una manera que creo que no hay otro sitio como este en Marbella, diría yo. Sí. Aquí casi te puedes imaginar la casa terminada, sí, viendo los materiales sin necesidad de un 3D, ¿no? Que ahora se hace mucho. Sí, efectivamente, el 3D tiene su función, pero el directo es al final lo que determina que se elija una cosa u otra. Sí, sí. Gracias por atenderme, enhorabuena por tu trabajo. A vosotros, y que nos veamos mucho. Bueno, vamos a hablar ahora con el señor Pau. Y si os habéis preguntado que todo este material es tan bonito, ¿de dónde viene? Pues ahora nos lo va a contar el señor Pau, porque ellos son los fabricantes. Viene una empresa muy importante de Alicante, del interior. Y bueno, pues ¿cómo es trabajar con esa familia? Buenas tardes, señor Pau. Hola, buenas tardes. Bueno, en principio es un placer trabajar con toda la familia Puya. Hace muchos años ya que nos conocemos, pues yo calculo que es sobre 20 y tantos. Les hemos hecho muchas exposiciones ya, en varios puntos por aquí, en Andalucía. Y nada, y cada tienda es para nosotros un reto, y más que nada, pues, por la libertad que nos dejan a la hora de expresarnos y de fabricación. Nosotros somos los fabricantes del mobiliario, fabricantes y diseño del mobiliario que están ustedes viendo, para exponer todo el producto cerámico y al mismo tiempo, en fin, las mesas de recepción, en fin, todo el conjunto que estamos viendo en esta sala. Sí. ¿Desde cuándo existe vuestra empresa? ¿Con qué materiales empezasteis a funcionar? ¿Y cómo es hasta el día de hoy? Bueno, nuestra empresa
y ahora aproximadamente tendrá sobre 38 años que estamos trabajando dentro del sector este y también afines. Verdaderamente cuando disfrutamos es cuando estamos fabricando varios tipos de muebles, o sea, estamos bastante especializados en lo que es el tema de la exposición de cerámica, sanitarios y griferías, pero cubrimos otros sectores aparte de esto. Sí, ¿no? Sí. ¿Qué es lo más moderno? Lo que está más ahora en candelero, lo que se ha puesto de moda, ¿qué es lo que más se vende? Pues verdaderamente en la evolución de los 38 años que os decía que tenemos la empresa, hemos visto que este país ha evolucionado muchísimo. Referente a lo que es el diseño en formas y te podría decir que, en fin, ya tenemos nuestro peso dentro de la comunidad europea, sí. Sí, verdaderamente vosotros sois una tierra que viene mucha gente de, en fin, de otros países y ellos mismos al llegar aquí también llevan ya sus costumbres, su imaginación y su forma. O sea que sois un pueblo muy abierto a todo el mundo en general. Y te podría decir que todo es válido y verdaderamente, en fin, bajo esos principios, ¿no? ¿Cómo ha sido reformar todas estas instalaciones que son muy grandes? Sí. No sé si cuesta muchas veces más trabajo lo que es mucho o lo que es poco, ¿no? ¿Cómo ha sido hacer esta instalación? Bueno, esto pues verdaderamente ha sido una iniciativa de la familia Puya, porque se ve que ya lo tenían en mente y han visto el momento y entonces verdaderamente sí que se han lanzado con mucha ilusión y es todo lo que estamos viendo a los Fusilion, sí. Muchísimas gracias, señor Pau. A ustedes, encantado. Y encantado, ¿eh? Que vaya bien.